¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este canal. Yo soy Uber Bautista. Bueno, en este video les quiero compartir una idea que quizá a muchos les gustaría estar con sus amigos. Voy a construir un espacio quizá de reunión para estar con amigos o familiares. Todo esto se va a desarrollar en el patio. Aquí sabemos que estamos rodeados de muchas plantas. La idea lo tengo aquí, así que lo quiero poner en práctica. No saben cuánto disfruto de las frutas. En mi mesa voy a hacer un buffet de frutos. Así que amigos, quédense a ver este video porque nos vamos a divertir mucho. Al final de este video, si les gustó muchísimo, no olviden dejar su hermoso like. Así que empecemos. Bueno amigos, estamos en el área donde vamos a realizar nuestra actividad. Para esto necesito realizar una mesa y lo voy a construir yo mismo. Tengo muchas maderas que ya no utilizamos acá en la casa, entonces le voy a dar el uso. Voy a ocupar guacales, que será nuestro soporte. Tengo una puerta que está hecha de madera, quedará muy bien para que sea nuestra base. Bueno, entonces voy a ir a conseguir las maderas, las voy a tener que lavar y en lo que se sequen voy a comenzar a pintar los troncos de los árboles que tengo de este lado. También voy a pintar los ladrillos, adoquines, para que tenga un buen contraste con los elementos y plantas que voy a estar utilizando.
ya terminé de construir la mesa. Ahora procederé a colocar los incandescentes. Los voy a colocar acá en medio y voy a ocupar estos dos árboles que tengo a mis lados. Me acabaron de regalar plátanos, amigos. Ya me dio hambre. A mí me encanta muchísimo el plátano frito. Ahora sí, a colocar los incandescentes. Voy por la escalera y ya regreso. Me van a matar, acabé de romper un foco. ¿Por qué a mí me tiene que suceder esto? En serio, pues ya ni modo. Así que tendré que recoger estos residuos con mucho cuidado. Tendré que ir por un foco, amigos. A ver cuánto me va a salir este chistecito. Ya regresé, ya traje el repuesto, ahora lo voy a colocar. En serio que lo voy a colocar con mucho cuidado porque ya no quiero romper uno más. Yo creo que voy a tener que suspender esto. Miren lo que acabé de hacer. Acabé de romper otro nuevo foco. Porque si le sigo, yo siento que voy a terminar de romper todos estos incandescentes. ¿Qué onda, amigos? Hoy es otro día más, una bonita tarde. Voy a tratar de aprovechar a lo máximo. Pues mientras ustedes tuvieron que esperar segundos para ver estas grabaciones, yo tuve que esperar más de 20 horas para seguir retomando esta grabación. Espero poder terminarlo hoy. Bueno, ayer solo llegué a colocar los focos. Fue una mala tarde para mí porque rompí dos incandescentes. Ya los repuse y voy a retomar nuevamente a colocar estos focos. Ya se los dije, pero últimamente está haciendo mucho viento. Es muy hermosa la tarde. Me encantan las tardes con viento. Amigos, ya terminamos la gran parte. Ya coloqué los bancos, los focos y algunos macetas alrededor de la mesa. Ahora viene la parte interesante. Muchos de ustedes se han de dar cuenta que en mis historias de Instagram publico constantemente de mis platillos con frutas, fresas, frambuesas. En serio que me encantan las frutas. Últimamente he comido bastante. Ahora, en nuestra mesa vamos a colocar frutas. Ya las compré, las voy a lavar y de ahí vamos a decorar nuestra mesa. Esta fruta sabe deliciosa, así que no debe faltar en nuestra mesa.
es así como quedó nuestro espacio de reunión para estar con amigos. Pero esperen, aún no hemos terminado con esta grabación. Voy a esperar hasta que se oculte totalmente el sol para mostrarles algunas tomas nocturnas, ya que es otro ambiente muy bonito. Pero en lo que se oscurezca, por favor, los invito a que comenten debajo de este video qué tal les pareció. ¿Les gustaría estar con sus amigos, tal vez tomando un café o cenar? Y también los invito a que se suscriban a este canal. Y después de ver algunos de mis videos, los espero en mis redes sociales. En Instagram voy a publicar algunas fotografías de este espacio, así que los espero en mis redes sociales. Ahora sí, vean las siguientes grabaciones. Ah, pero no olviden dejar su like. Ahora sí, adiós.